escapar nada menos que por este acantilado en barranco. Al mismo estilo del hombre araña, creía haberse librado de Serenazgo, quienes lo perseguían, pues minutos antes había ingresado a robar a un domicilio en la calle Pedro de Osma. Cuadra 2 de Pedro de Osma es el lugar, la vivienda donde ingresó surrepticiamente para apoderarse legítimamente de estos bienes. Se da la fuga por la cuadra T y baja justamente por el malecón de Paul Harris. Es ahí donde este sujeto se discurre a través del acantilado. Observe cómo este ladrón se desliza lentamente por el acantilado, poniendo en peligro incluso su vida al estar a más de 30 metros de altura. Se coge de las geomallas y de las plantas. El delincuente por poco se cae de cara, pero vuelve a sujetarse hasta llegar al piso. Corre por la pista en medio de los autos con dirección a la playa Los Yuyos. Luego se le observa subiendo un muro para ingresar al club de yates, de donde el personal de seguridad logra sacarlo. Sus movimientos estaban siendo monitoreados por la central de vigilancia del distrito, por lo que finalmente serenos logran reducirlo cerca a la playa Las Sombrillas. Este sujeto registra antecedentes policiales justamente por hurto también agravado. El sujeto fue identificado como Víctor Minisa Aparicio, de 46 años, quien fue reconocido por la dueña del inmueble al que ingresó. El detenido fue llevado a la comisaría de Barranco, donde se procedió con las diligencias correspondientes.